todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Augusta Victoria de Hohenzollern-Sigmaringen. Ella fue una princesa alemana que se casó con el exiliado rey Manuel II de Portugal. Por este motivo, no llegó a ser oficialmente reina consorte de Portugal, aunque siempre sería tratada como tal por los monárquicos y por las demás casas reales europeas, siendo tratada en todo momento como una auténtica reina. Esta biografía es realizada por petición de Simona Galán, Valeria Palacios y Vale Lobs. Augusta Victoria Guillermina Antonia Matilde Luisa Josefina María Isabel de Hohenzollern-Sigmaringen nació el 19 de agosto de 1890 en la ciudad de Potsdam, en el Imperio Alemán. Fue hija del príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen y de la primera esposa de este, la princesa María Teresa de Borbón dos Sicilias. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Augusta Victoria la primera de sus vástagos. No se sabe mucho sobre su infancia, pero se sabe que la princesa crecería alejada de su madre, debido a que la princesa María Teresa era una mujer muy enfermiza que llevaría una vida un tanto apartada. La niña crecería junto a sus hermanos gemelos, Federico y Francisco José, además de gozar con el cariño de su familia, quienes la apodarían cariñosamente como Mimi. Augusta Victoria suele visitar a sus numerosos familiares que residían en distintas partes de Europa. Es por ello que mientras se encontraba en Suiza en el año 1912, conoció a su primo, el exiliado rey Manuel II de Portugal, y se dice que el monarca quedó maravillado con su belleza. La princesa pronto se convirtió en la candidata perfecta para convertirse en la esposa de dicho monarca, pese a que éste había perdido su trono y estaba condenado a vivir en el exilio. Augusta Victoria tenía un importante linaje y estaba emparentada con distintas casas reales y nobles, además de ser sobrina nieta del emperador Francisco José de Austria por parte de su fallecida esposa, la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Aparte de que tanto ella como el monarca portugués eran bisnietos de la reina María II de Portugal. Los primos se volvieron a reencontrar en la primavera de 1913, cuando el rey Manuel II visitó la ciudad de Sigmaringen, población en la que residía la familia de la princesa. Durante este reencuentro, el monarca portugués no tardaría mucho en pedir su mano en matrimonio, quedándose la pareja oficialmente comprometida. El 4 de septiembre de 1913 se celebró la boda de la pareja en el castillo de Sigmaringen, en el Imperio Alemán. Para entonces, ambos tenían 23 años en momento de la unión. Los recién casados tenían planeado partir hacia el Reino Unido tras pasar su luna de miel en tierras alemanas, pero aquel viaje tuvo que retrasarse debido a que Augusta Victoria se puso muy enferma y necesitaría de asistencia médica. Aquel matrimonio resultaría ser tranquilo y estable, aunque algo infeliz, debido a que los cónyuges no se amaban, pese a que Manuel consideraba a su esposa como una mujer muy bella e interesante, siendo solo una unión por conveniencia. Se sabe que ambos cónyuges pusieron de su parte para intentar formar un hogar agradable. Es más, Manuel se mostró como un marido atento que solía acompañar a su esposa durante las veladas y la sorprendía con regalos. Pero entre ellos nunca llegó a surgir la chispa del amor y de la pasión. El matrimonio estableció su residencia en la mansión de Fulwell Park, cerca de Londres, y solían dejarse ver en público cuando asistían juntos a las reuniones de alta sociedad.
Augusta Victoria nunca sería reconocida oficialmente como reina consorte de Portugal, debido a que cuando se casó con Manuel, este ya había perdido su trono y había sido abolida la monarquía portuguesa. Pero la princesa sí sería tratada como una reina por los monárquicos y por los miembros de otras casas reales. Su matrimonio con el rey Manuel resultaría ser infértil y no nacería ningún hijo de esta unión. Por esta razón, su marido reconoció como su heredero a su primo, el príncipe Miguel de Braganza, y a los descendientes de este, por si en algún momento se reinstauraba la monarquía portuguesa. El 12 de julio de 1932, su esposo Manuel falleció inesperadamente. Tras almorzar ese día, su marido se empezó a encontrar mal y no podía respirar con normalidad, así que decidió retirarse a su habitación, donde moriría pocas horas después. Augusta Victoria acompañó a su marido durante su agonía y sería testigo de cómo este moría asfixiado a causa de un edema de glotis. La princesa se quedaría viuda con tan solo 42 años de edad y decía abandonar tierras inglesas para poder regresar a Alemania, así que vendió la mansión que había compartido con su fallecido esposo y se instaló cerca de sus familiares, llevando una vida tranquila como viuda, además de volver a tener trato con amigos y con conocidos del pasado. Por esta razón, se acabaría comprometiendo tiempo después con un viejo amigo de la infancia, el conde Robert Douglas, con quien también compartía lazos de sangre. Este conde era un hombre divorciado y había tenido 4 hijos con su anterior esposa, además de que contaba con una buena posición social y política. Así que decidió casarse con él el 23 de abril de 1939. Para entonces, ella tenía 48 años de edad en el momento de la unión y él 59. Tras celebrarse este casamiento, Augusta Victoria se mostraría satisfecha con su nueva faceta como madrastra, aparte de disfrutar de una tranquila vida de casada entre las distintas propiedades que llegó a tener el matrimonio. El 26 de agosto de 1955, su segundo marido, Robert, falleció tras 16 años de casados, así que la princesa decidió retirarse a una casa de campo conocida como el Castillo de Menhof, lugar donde residió durante los posteriores 11 años, hasta que falleció el 29 de agosto de 1966 a los 76 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su segundo esposo en el castillo de Langenstein, en Baden, en Alemania. Augusta Victoria nunca sería reconocida oficialmente como reina consorte de Portugal, pero sería tratada como tal por los monárquicos y los demás miembros de distintas casas reales, siendo tratada en todo momento como una auténtica reina. Esta princesa llegó a mantener 2 matrimonios estables, pero muy distintos entre sí. Su primer matrimonio sería concertado, y pese a ser tranquilo, nunca llegó a ser feliz del todo ante la falta de sentimientos que había entre ambos cónyuges. Aún así, logró vivir tranquila y ser tratada como una reina. En cambio, su segundo matrimonio sí sería por elección propia, pero se desconoce si había sentimientos amorosos entre ambos cónyuges, aunque sí hay constancia de que existe una buena amistad entre ambos desde hacía bastantes años. Además, con ese segundo casamiento, la princesa pudo disfrutar de una nueva faceta como madrastra y crear un ambiente familiar, algo que no logró conseguir junto a su primer marido, el rey Manuel II de Portugal. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Augusta Victoria de Hohenzollern-Sigmaringen. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal.
Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de BioPit Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que no llegaron a ser oficialmente reconocidas como reinas consortes, pero que serían tratadas como tal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.